Hola a todos, bienvenidos a Digroin, soy Rubén Ulloa. Hoy os voy a hablar del Acel TravelMate Spin V1, un dispositivo convertible con un precio más o menos contenido, orientado al sector profesional, que tiene unos ciertos puntos que nos han gustado por un lado y otros que quizás no nos han gustado tanto por otros, empezando por el diseño, que siempre es por donde nos gusta empezar. Lo cierto es que es el primer punto que nos encontramos partes en las que el dispositivo nos gusta y partes en las que quizás el dispositivo tenga puntos mejorables. Por un lado, hablando del propio diseño, estamos hablando de un dispositivo que nos recuerda a modelos anteriores de la marca. Incluso yo tengo un Chromebook de hace un par de años o tres, y el diseño en esencia es el mismo: el tipo de teclado, el tipo de pad, el tamaño global del dispositivo con una pantalla de cercana a las 12 pulgadas, todo es muy similar. Quizás en este año 2017, que todos los márgenes de todos los dispositivos portátiles se están reduciendo al mínimo, esto no sea quizás lo más aconsejable para un dispositivo orientado al sector profesional, aunque su precio sea contenido en comparación con otros productos, pero lo cierto es que tampoco es horriblemente malo, porque el dispositivo es bastante cómodo de usar, el teclado es bastante cómodo para un dispositivo de 11,6 pulgadas, el pad funciona bastante bien y en general es cómodo de llevar ya que es bastante ligero. Aquí tienen bastante que ver los materiales, algunos les hubiera gustado quizás unos materiales un poquito más nobles, sobre todo otra vez en este sector profesional, pero por otro lado el plástico también tiene la ventaja de que es más ligero y que en muchos casos se desgasta menos con el uso, con lo cual, bueno, partes positivas, partes negativas. La única diferencia que hay con el Chromebook Z720, así a grosso modo, que es el dispositivo que tengo yo, para que algunos, si lo conocéis, os podéis situar, es que este en este caso es un convertible, es un dispositivo Spin de la marca Acer, con lo cual podemos convertirlo en una tableta, tiene giro completo de 180 grados. Con lo cual, bueno, ahí sí que hay una pequeña diferencia en el diseño de las bisagras, pero la realidad es que tampoco es nada exagerado, es un pequeño cambio, un pequeño detalle, y no nos va a afectar para nada en nuestro día a día. Pasando al aspecto multimedia, en ese caso tenemos una pantalla de 11,6 pulgadas de tipo IPS con resolución Full HD y acabado brillo. Tengo que reconocer que el acabado brillo en los portátiles no me gusta mucho, suelo utilizar monitores con acabado mate y me siento bastante más cómodo, sobre todo cuando nos vamos a un sector profesional, aunque yo creo que aquí tiene mucho que ver que se trate de un panel táctil y que además el dispositivo venga con un stylus. La pantalla en líneas generales nos ha gustado, no es para nada algo sorprendente y quizás en algunos puntos podría ser un poquito mejorable, sobre todo pensando en el brillo máximo. El resto de apartados, color, ángulos de visión y sobre todo el contraste, yo lo he visto bastante bien, creo que nos solventará la mayor parte de situaciones en las que podamos estar en nuestro día a día. En el apartado de uso también os comentaremos un pequeño detalle, ya que cuenta con HDMI completo, así que bueno, será muy sencillo utilizar un monitor sin la necesidad de adaptadores ni ningún otro tipo de historia. A nivel de sonido, bueno, contento, es un sonido correcto para poder utilizar en un despacho, para poder utilizar en un ámbito pequeño, una pequeña reunión, a lo mejor una videollamada con dos o tres integrantes dentro de la misma habitación, pero bueno, como todos los dispositivos portátiles, como todos los portátiles, un sonido correcto, pero que adolece sobre todo de graves y un poco de brillo en algunas situaciones. Con un pequeño spoiler en el diseño, cuando vamos a hablar del uso, lo cierto es que estamos bastante contentos. El teclado es bastante cómodo, tenemos un pad lo suficientemente grande para un dispositivo de 11,6 pulgadas, está claro que si lo comparamos con otros modelos, otros fabricantes, se nos va a quedar un poquito corto, pero bueno, en general sí que puedo decir que estoy bastante contento. Y también tenemos todas las conexiones que podemos considerar necesarias para el uso en el día a día, a día de hoy, en el 2017, algo que hemos criticado en otros portátiles que solo tenían USB tipo C. Aquí tenemos USB estándar, tenemos HDMI, tenemos Ethernet, tenemos lector de tarjetas SD, bueno, en general todo lo que podemos necesitar en el mismo dispositivo. Eso también quizás lo hace un poco más grueso que la competencia. Por un lado perdemos, por otro lado ganamos. Yo en este caso, a día de hoy, aún sigo prefiriendo todos estos puertos, aunque ganemos unos cuantos milímetros de grosor. Sin ninguna duda, el punto que más me ha sorprendido de este Acer TravelMate es la autonomía. Por lo general los portátiles con Windows no solían pasar de las 6-8 horas. En este caso sí que Acer ha hecho un grandísimo trabajo para conseguir una grandísima autonomía, también de la mano de Windows 10. Poquito a poco parece que el sistema operativo de Microsoft se va puliendo en esto de los dispositivos portátiles y poquito a poco vamos consiguiendo más autonomía, una mejor eficiencia energética. Y aquí las 10 horas podemos decir que más o menos están aseguradas. El fabricante creo que habla de 14 horas de uso. Bueno, yo no he llegado a esas cifras, pero sí que es cierto que las 10 horas más o menos las podemos tener aseguradas. Algo realmente interesante. Cuando hablamos del rendimiento, aquí está el contrapunto. Lo cierto es que tenemos un procesador Intel Celeron. En general, todo el hardware es bastante justito, así que bueno, tenemos poca potencia, mucha autonomía, un dispositivo profesional muy orientado a la movilidad y sobre todo a la versatilidad que te permite un convertible, no tanto a la potencia bruta que podrían necesitar algunos profesionales. Está claro que está orientado a un nicho muy concreto, dispositivo pequeño, portátil con stylus,
un uso de oficina, podemos decir así, que alguien necesite un convertible que pueda mover, que pueda llevar, pequeño, con mucha autonomía. Aquellos que busquen un dispositivo profesional, más potente, pequeño, hemos hecho análisis de otros dispositivos, os dejo tanto por arriba como por abajo los enlaces a los vídeos y a los análisis de la web, porque son conceptos completamente diferentes y el concepto también cambia completamente en el precio. Los otros dispositivos son dispositivos de más de 1000 euros, y en este caso nosotros lo hemos encontrado por menos de 400 en varias tiendas. También os dejo el enlace en la descripción para que le podáis echar un vistazo, y esto es realmente importante. Estamos hablando de productos que cuestan menos de 400 euros para el sector profesional, una pantalla suficiente, con buena autonomía, y que lo cierto es que aunque el rendimiento no sea el mejor del mundo en el día a día para realizar un texto de Word, para Excel, para navegar, para consultar alguna cosa, para hacer una videollamada, en general funciona bien, fluido, lo suficientemente rápido, incluso podríamos decir, hasta ahí la optimización está muy bien conseguida. Si quieres algo más, si buscas un dispositivo que te ofrezca un poco más, este Acer Travel Mate no es para ti. Pero para ese uso de oficina bastante básico, lo cierto es que funciona muy bien, tiene todas esas conexiones, es cómodo de usar, el teclado también es bastante cómodo en general. Contentos con la experiencia que nos ha dado para ese uso limitado, que por cierto hace muchísima gente en el día a día y que cumple con la mayor parte de necesidades de una grandísima parte del sector profesional. Así que nada, un dispositivo muy recomendable. Este ha sido nuestro vídeo, espero que os haya gustado, no olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo.